Bienvenidos a la sección número 2 de la serie Trazando bien la palabra de verdad, con el tema Las almas que claman debajo del altar, Apocalipsis 6, 9 al 11. Bien, creyendo que está claro el significado de la regla de la unidad de la Biblia. Ahora bien, ¿cómo se violenta esta norma en la posición que pretende ver en Apocalipsis 6, 9 al 11, fundamento para la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Captamos la pregunta? Voy a repetirla. ¿Cómo se violenta esta norma, la norma de la unidad de la Biblia, en la posición que quiere hacernos creer que en Apocalipsis 6, 9 al 11 hay base, hay fundamento para la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Por qué decimos que esa posición, utilizando esa sección bíblica, violenta la norma de la unidad de la Biblia? Es muy simple, muy simple. Veamos. Para que el clamor de las almas en Apocalipsis 6, 9 al 11 sea literal, porque eso tendría que ser, para que haya aquí fundamento para la doctrina de la inmortalidad del alma, ese clamor debe ser de almas literales. Toda la sección tiene que ser literal. Voy comunicando bien. Para que ese clamor de esas almas en Apocalipsis 6, 9 al 11 sea literal, real y no figurado, es decir, si es así, obligatoriamente habría que aceptar que el alma es inmortal, que no puede morir. Vamos otra vez sobre ese punto. Si aceptamos que Apocalipsis 6, 9 al 11 es una sección literal de la Biblia, real, no tiene nada figurado, nada simbólico, sino que es literal, entonces aquí no hay nada que analizar por ningún lado. En tal caso, la doctrina de que el alma es inmortal es cierta y es bíblica. Y quien lo discuta se estaría contradiciendo con la Biblia. ¿Por qué así? Porque este clamor proviene de seres que ya fallecieron. ¿Claros en eso? Bueno, son los mártires. Nadie discute eso. Son los mártires. Por lo tanto, el clamor se da después de que ha ocurrido la muerte de estos fieles hijos de Dios. Por lo tanto, si existe algo llamado alma, después de que el ser humano ha fallecido, ese algo obligatoriamente tendría que ser inmortal. Porque está existiendo después de la muerte. Estoy comunicando, sí. Y en tal caso, la doctrina de la inmortalidad del alma sería bíblica. Y habría que aceptarla como tal. Pero es aquí donde esta interpretación violenta, la interpretación de que hay base aquí para la doctrina de la inmortalidad del alma, violenta principios básicos de interpretación bíblica, como el que hemos mencionado. ¿Cuál? La unidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque violenta ese principio, esa interpretación. Porque son varias las ocasiones en las que la Biblia, en forma general, enseña que el alma es mortal, que está sujeta a la muerte, que deja de ser cuando el ser humano muere, cuando el ser humano fallece. Es decir, la doctrina de la inmortalidad del alma es precisamente que el alma no muere.
Pero la Biblia, por su parte, enseña que el alma sí muere. A ver si nos detenemos aquí un poquito. Es básico que captemos esto. Repito el concepto. Si esta sección de Apocalipsis 6, 9 al 11 es literal, entonces la inmortalidad del alma es una doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque las almas que están clamando aquí lo hacen después de la muerte. Entonces el alma es inmortal. Pero si eso es así, tenemos un problema más que enorme. Hay una gran cantidad de textos en la Biblia que indican que el alma muere. Y no hay forma de que pueda conciliarse la declaración de que el alma no muere con que el alma muere, ¿o sí? O muere o no muere, pero las dos cosas no pueden ser ciertas. ¿Ya? ¿Enseña la Biblia que el alma muere? Vamos a ver algunos textos. Y después de ver esos textos, entonces tendremos que contestar la pregunta, pero ¿y entonces por qué en esta sección aparentemente dice que el alma sigue viva? Entonces vamos a indagar qué es lo que quiere decir esa sección. ¿Por qué dice que claman las almas? Si ya hay una cantidad de ocasiones en las que ha dicho anteriormente que el alma es mortal, que el alma deja de ser cuando la persona muere, porque ya veremos que el alma es la misma persona. ¿Ya? ¿Cómo entenderlo? Bueno, es fácil. Cuando nos acercamos a esta sección de la Biblia, Apocalipsis 6, 9 al 11, bajo los parámetros que hay que acercarse, que es contestándonos primero si esa sección es una sección literal o simbólica y figurada. Porque si es una sección figurada, simbólica, entonces tiene que tener algún significado ese clamor de las almas. Un significado que no puede chocar con la enseñanza bíblica de que el alma muere. Sí, estamos claros. Algunos ejemplos de almas muertas, entre muchos otros ejemplos. Ejemplos en la Biblia de que el alma sí muere. ¿Ok? Jueces 16:30. Jueces 16:30. Dice la escritura. Y dijo Sansón. ¿Lo tienen? Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera mi alma con los filisteos. Recuerdan el caso, ¿verdad? Cuando se agarra de las dos columnas y... muera mi alma con los filisteos. ¿Muera qué? Mi alma. La mayoría de las traducciones vierten, muera yo con los filisteos. La mayoría. El texto hebraico dice textualmente, muera mi alma. La Biblia Sacra Vulgatam Clementinam vierte la frase así: moriatur anima mea cum filistim. La Septuaginta interlineal griego-inglés dice igual: muera mi alma, muera mi alma. Apotanetoe xuge mou, muera mi alma. Es interesante que, excepto algunas pocas, la mayoría de las versiones traduzcan aquí, muera yo con los filisteos. ¿Por qué interesante? Porque no hay ninguna contradicción alguna en esto. Lo mismo es decir, muera mi alma, que decir, muera yo. O sea, muera yo no está mal traducido, no, está correcto. Lo interesante es que textualmente,
dice el hebreo, muera mi alma. ¿Okay? Y es que precisamente el alma no es otra cosa que la misma persona, como lo vierte en otras versiones. Muera yo mismo, dice la Biblia de Evaristo Martín Nieto. O sea, el alma es uno mismo. Es lo mismo decir, muera yo, muera mi alma, muera yo mismo. ¿Ok? Acá. Ok, precisamente eso que usted menciona es uno de los argumentos que presentan los que defienden la inmortalidad del alma para defender esa enseñanza. Que el alma y la persona no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, habría que entrar en algún momento, o que ya está también en un video en relación a esto del alma, si es lo mismo realmente, si es algo que tenemos dentro del cuerpo o es el mismo cuerpo, o sea, la persona. De paso, en el mismo texto que estamos viendo nos lo indica. ¿Qué está diciendo Sansón? Cuando hace su último intento para la destrucción de los filisteos. Muera mi alma conmigo. ¿Qué está diciendo? Por morir yo, muere mi alma. Lo que Sansón está diciendo es, en este último intento, yo muero, pero los filisteos también. Nos vamos todos. Se acaban los filisteos. Pero en ese yo muero, está diciendo es, muere mi alma. O sea, no hay posibilidad de que siga viva o de que haya algo en el ser humano que siga vivo después de la muerte del ser humano y que se llama alma. No, el alma muere cuando el ser humano muere. ¿Sí? Ese es el sentido de detrás del texto. Vamos a verlo en algunos otros. Ahora bien, volviendo a nuestro punto, según la Biblia, el alma es mortal. Es decir, está sujeta a muerte. Esto por causa del pecado. Pero valga aclarar aquí que aunque no hubiera habido pecado, mucha atención a esto, aunque no hubiera habido pecado, el alma tampoco tendría inmortalidad en sí misma. ¿No? No igual muere si no hay pecado. Pero no porque es inmortal, es que no moriría. ¿Ok? Repito el concepto. Aun cuando no hubiera habido pecado, el alma tampoco tendría inmortalidad en sí misma, sino que su vida dependería de la fuente de la vida, que es Dios. ¿Cómo será con los redimidos? ¿Que serán inmortales o no? Los redimidos serán inmortales, pero no por sí mismos. Porque para que alguien sea inmortal por sí mismo, tendría que carecer de origen. Es decir, no haber derivado su vida de ninguna otra fuente. A partir del momento en que la vida de una entidad determinada se da porque otra fuente le dio esa vida, ya esa entidad automáticamente no es inmortal. Alguien le está proveyendo de vida, por lo tanto esa entidad depende de ese otro para vivir para siempre. Como alguien se la dio, igual se la puede quitar la vida. Entonces, para que alguien sea inmortal, tiene que nunca haber tenido origen, sino tener vida en sí mismo. Es por eso que en ese contexto solo Dios es inmortal. Ni siquiera los redimidos son inmortales en el sentido de que no hay cómo pueda morir nunca. No, si volviera a pecar alguno de ellos, que la Biblia dice que no se dará otra vez, porque ya Dios vio el futuro. ¿Okay? Pero ellos vivirán por la eternidad, no porque ya no pueden morir. O porque no haya pecado. Sino porque el único que no puede morir es Dios. Fue por eso que Dios, para morir por nosotros, tuvo que hacerse humano.
Tuvo que hacerse un alma para poder morir, porque Dios no muere. Dios no puede morir. Murió en la cruz la naturaleza humana de Cristo, no la divina. La divina se mantuvo latente. Y participó en la resurrección de la humana. Pongo mi cuerpo y lo vuelvo a tomar. Él mismo participó desde su naturaleza divina en su propia resurrección. Pero entramos en otro tema más complicadito. Veamos, por ejemplo, Job 12:10. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Vean qué claro está ahí. En su mano, está hablando del Señor, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿En manos de quién están entonces? No tienen inmortalidad por sí mismas, las almas, que son las personas. Miren el Salmo 66.9. Salmo 66.9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Salmo 66.9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. ¿Ven por qué el alma no puede ser inmortal? Depende de que le preserven la vida. El alma, cada alma depende de que se le preserve la vida. Y quien hace eso es Dios, porque Él es la fuente de la vida. ¿Claros ahí? Aquí hay una. He escuchado personas de denominación evangélica que no es que el alma sea inmortal, al final es eso lo que quieren transmitir, pero sin embargo que fue Dios quien la dotó de eso. O sea, se supone que no tienen inmortalidad en sí misma, ellos no, porque no son Dios, no tienen un fin y tienen un inicio, pero el Señor dotó a esa alma de inmortalidad. Sí, el problema es que para aceptar ese concepto había que aceptar que Dios creó dioses. Porque si a una entidad le es imposible morir, es inmortal. Y si es inmortal, entonces tiene uno de los atributos que hacen a Dios eso, Dios. No puede morir. Si eso es así, somos dioses. En el infierno mismo, ardiendo por los siglos sin fin, son dioses quemándose. Es una estupidez. Me refiero al que se pierda, a las almas que se pierdan. Sí, es una forma de obviar la realidad de que no puede haber alma inmortal. La escritura es clara en que Dios es el único que tiene inmortalidad. En la teología de Pablo. No hay tal cosa como que Dios puso en las almas que creó la capacidad de no poder morir nunca. La capacidad que le dio fue de no morir mientras no se desconecten de la fuente que es Él. Eso no es inmortalidad innata. Eso no es inmortalidad compartida incondicionalmente, que sería lo que estaríamos viendo en ese concepto. Es inmortalidad compartida incondicionalmente. No hay tal en la Biblia. Si así fuera, entonces la Biblia nunca nos hablaría de almas que mueren. Si fuera así, ¿por qué unas almas mueren y otras no morirían? Porque estamos viendo que la Biblia dice que el alma muere. En el caso de la de Sansón, ¿podía morir el alma de Sansón? El texto dice que sí,
Entonces, ¿cómo puede morir una entidad a la que le es imposible morir? Vaya, tomemos que lo que algunos dicen de Sansón es, bueno, muera mi alma, puede ser que tal vez no necesariamente tendría por qué haber muerto en el mismo momento que muere Sansón. Pero que él dice, bueno, que en esta ocasión así sea, que muera en este mismo momento. Supongamos que fuera así. Pero de todas formas está diciendo Sansón que el alma muere. ¿Cuándo? En algún momento entonces, pero muere. Lo que yo estoy tratando de enfatizar es, la Biblia enseña que el alma es mortal. Y claro que entendemos que Sansón se estaba refiriendo al mismo momento en que moría él, porque él era esa alma. De allí las traducciones que hemos mencionado, muera yo mismo. ¿Por qué no dice muera mi alma? Es que es lo mismo decir muera mi alma que muera yo. ¿Ya? En ese caso, si era para que esa muerte de esa alma quedara para después, entonces murió Sansón, pero él murió después. ¿Cómo? Pastor, yo no sé si usted iba a mencionar Números 31:19, pero es lo mismo, es el mismo caso que con Sansón, porque dice: y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días, y todos los que hubieran matado persona, esa persona es igual nefesh. Sí, es la misma palabra, nefesh. Todos los que hubieran matado persona, ya hay sus reglamentos para ellos, pero es la misma que tenemos aquí. El término hebreo es nefesh. Entonces, lo que el texto dice es todo el que hubiere matado alma. Entonces se puede matar el alma. Jesús lo dijo. Que temiéramos a él, que puede matar cuerpo y alma. Que no le temiéramos a los que solo pueden matar el cuerpo, pero el alma no. ¿Ok? Sí, así es. Hemos visto un texto que enseña claramente que el alma muere. Bueno, dos con los que mencionó, el que mencionó Sergio, pero hay más. En el contexto de los requerimientos para el sacerdocio levítico, se lee en Levítico 21:11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta. Otra vez, el término aquí es, ni entrará donde haya alguna nefesh muerta, alma muerta. El texto hebraico usa aquí el mismo vocablo que en el texto anterior, nefesh, que es el vocablo hebraico 53:15 de los números Strom. Es interesante que el término alma aquí es traducido en otras versiones como persona muerta, cadáver, cuerpo muerto, etcétera. ¿Ya? Algunas dicen, ni entrará donde haya algún cadáver. Pero el texto hebreo es nefesh. Entonces, ¿cómo podemos relacionar un cadáver con vida? O es cadáver o está vivo. Pero no puede haber un cadáver vivo, por favor. Todas estas son alusiones al alma, no a una parte de la persona, sino a la persona misma, en su integridad, en su totalidad. Entonces, como en el caso de Jueces 16:30, también aquí estamos ante el mismo concepto. ¿Cuál concepto? ¿Cuál es el que estamos viendo? El alma es mortal. El alma muere, porque el alma es la persona misma en sí. ¿Ok? Lo que estamos mirando hasta aquí es que si lo que dice Apocalipsis 6:9-11 es literal, entonces la Biblia se contradice. Y aquí no estamos haciendo lo que a algunos les preocupa. Que ha mencionado o ha preguntado un hermano por acá. Bueno, pero no es eso poner a contradecirse un texto con otro. No,
Es que para nada, la Biblia no se contradice. Precisamente lo que estamos viendo es que la unidad de la Biblia consiste en que no se puede contradecir. Entonces, lo que dice Apocalipsis 6, 9 al 11 tiene que calzar con todo el resto de lo que dice la Biblia sobre el mismo tema. Y estamos viendo que la Biblia dice que el alma muere. Entonces, Apocalipsis 6, 9 al 11 no puede decir que el alma muere. Apocalipsis 6, 9 al 11 está diciendo que el alma muere. Pero entonces tendríamos que ver qué hacemos con los textos que dicen que el alma muere. O sea, Apocalipsis 6, 9 al 11 estaría diciendo que el alma no muere. Y tendríamos entonces que ver qué hacer con todos los textos que nos dicen que el alma muere. Porque en ese caso la Biblia se estaría contradiciendo. Pero no hay contradicción en la Biblia. Entonces, ¿cómo calzar ambos textos? Vamos a verlo conforme vayamos avanzando. Claro, es hasta aquí. Si no fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.